Ok, bienvenidos todos a la clase seminario introductorio de la Bolsa de Valores. Mi nombre es Vicente Luz, lo que no me conocen. Fui corredor de bolsa por más de 4 años. Ya llevamos más de 14 años enseñando a personas alrededor del mundo cómo invertir en la Bolsa de Valores. Así que vamos a aprender cómo funciona la bolsa, por qué invertir en la bolsa es uno de los mejores negocios que existe. Vamos a aprender terminología, la base de la bolsa, como que es los índices Dow, Nasdaq, cómo escoger un corredor. Vamos a también aprender cómo emitir una orden, okay, cómo buscar acciones para colocar, okay. Y vamos a ver una que es bien clave hoy, que te podría dar un inmenso retorno en los próximos 18 a 24 meses. Así que, ¿qué se necesita para invertir en la bolsa? Necesitas una computadora con acceso a internet. Necesitas un poco de capital. ¿Cuánto es un poco de capital? No hay mínimo, pero yo diría por lo menos tener de 500 a 1000 para empezar tu negocio. Recuerda que esto es como estás empezando tu negocio. Tienes que invertir en tu negocio y aquí necesitas el dinero para comprar las acciones. Así que por lo menos 500 a $1000 y tienes que abrir una cuenta con un corredor de internet que recomiendo que vayan a nuestra página, right? Magenta Trader Latino. Ok, vayan donde dice Brokers y aquí he puesto videos, right, de cómo abrir con los diferentes corredores. Depende de qué país es, cuál corredor, pues. Thinkorswim nos gusta bastante, Options Express serían las primeras dos opciones buenas, Choice Trade sería la tercera y cuarta dependiendo en el país. Pero esto es una muy buena página y he puesto videos cómo llenar la aplicación paso por paso para abrir tu cuenta, que lo primero es coger un corredor para poder hacer las transacciones. Okay. Así que ¿por qué este es el mejor negocio del mundo? No necesitas empleados, no hay inventarios, no hay cuentas por cobrar, no tienes que transportar ningún producto, no hay costos de publicidad, no hay que mantener una oficina, puedes trabajar de cualquier parte del mundo, okay, y no es necesario empezar con una gran cantidad de inversión. Okay, así que para tú empezar, y que estamos negociando, nosotros estamos comprando y vendiendo acciones. Cuando tú compras una acción, estás comprando parte de una empresa. Okay. Y el valor de esto depende del futuro comercial de la empresa, el sector, las noticias y especulación. Hay bastantes factores que mueven esta acción. Right. Si compras esta acción a un dólar y la vendes en dos, duplicaste tu inversión. Si compraste a 2 centavos y se va a 4 centavos, duplicas tu inversión. Okay, estás comprando y vendiendo acciones. Okay, y esto fluctúa y todo lo haces desde tu computadora. ¿Y a dónde lo haces? Lo haces en la bolsa de valores. Dependiendo qué acción es, va a estar registrada en diferentes de las bolsas. Okay, así que tú emites la orden. Okay, esa orden va a la bolsa. Te hizo la compra de las acciones, igual cuando quieras vender, te emite la venta. Okay. ¿Cuáles son las bolsas principales? Tenemos la de Estados Unidos. Okay. En Estados Unidos hay el New York Stock Exchange y el Nasdaq. Aquí hay más de 3.600 empresas. Okay. En esta bolsa electrónica, si vas a New York y entras en Times Square, lo miras por la esquina, no te dejan entrar, pero puedes verlo en la esquina de Times Square. Okay, aquí es una bolsa 100% electrónica. Aquí se negocian empresas como Amazon, como Dell, Apple. Okay, casi todas las compañías Amgen, right? Mucha biotecnología o casi todas las compañías de tecnología negocian en esta bolsa 100% electrónica. Todos los corredores son electrónicos. La segunda bolsa, y esta es la más antigua, la más conocida, también está en New York. Esta es la que está en Wall Street, la calle Wall Street, y esta se llama el New York Stock Exchange. Y aquí se negocian alrededor de 2.800 empresas. Okay, y aquí sí hay corredores
físicos. La tercera bolsa, que está a una cuadra del New York Stock Exchange, es la que se llama el American Stock Exchange, o a veces conocido como el AMEX. Aquí se negocian más de 800 empresas. También empresas de todas partes del mundo, porque muchas empresas que cotizan en otros países también cotizan en Estados Unidos. Por ejemplo, Toyota Motors, Nissan, Vinpearl, Ambev, British Airways, todas estas negocian en la bolsa de Estados Unidos, okay, a través de un ADR. Ahora, cuando tú escuchas, ¿qué es lo que escuchamos casi todos los días? Lo que ve, lo más conocido de la gente es lo que escuchan las noticias, y casi siempre solo escuchan los índices. Por ejemplo, muchas veces escuchamos en la prensa o noticias que el Dow subió, o el Dow bajó, el Nasdaq o el New York Stock Exchange. Okay, pero ¿qué significa eso? Okay, el Dow, todos los índices, es un conjunto de acciones, y medimos el conjunto de esas acciones. El Dow es el más antiguo, fue fundado en 1896 y es compuesto de las 30, es un conjunto de las 30, es como si pones una canasta, las 30 mejores empresas, y mides el valor de la canasta. Okay. Y este puntuaje lo sacan sumando el precio de cierre de esas 30 empresas dividido por el constante. Okay. Y esto es lo que miras, right, si vas a la página, por ejemplo, vamos aquí a CNBC. Okay. Y tú miras hoy, okay, en Dow Jones. Okay. Puedes ver, okay, que bajó 59 puntos. Okay, quiere decir que el conjunto de esas 30 empresas bajaron 59 puntos. Okay, y pueden ver el segundo índice, el S&P 500 y el Nasdaq, que vamos a aprender ahora sobre lo que significa esos. Okay, aquí podemos ver, por ejemplo, el index compuesto del Nasdaq. Okay. Que es compuesto de 2.840 empresas, nos da una buena indicación que hace ese compañía de tecnología. Y el S&P 500, conocido como el Standard & Poor 500, que son las 500 top empresas. Ahora, cada empresa tiene un símbolo. Cuando se registran para buscar las empresas, te tienen que dar el símbolo. Por ejemplo, Apple, su símbolo es AAPL. Microsoft, su símbolo es MSFT. General Electric, su símbolo es GE. Citibank, su símbolo es C. Okay. Así que, ¿a dónde buscamos esto? Estas son cuatro páginas que van a usar frecuente. Estas dos, especialmente estas, para ver las tendencias, tu análisis, los gráficos, puedes ver el comportamiento. El último día, el último 3 meses, 6 meses, 1 año, 5 años. Big Charts es bueno para cuando quieres ver más de 5 años, por ejemplo, de 10, 15 años. Y aquí está estas dos, que puedes ver bastante información sobre empresa, por ejemplo, lo que hemos visto hasta ahora, CNBC.com. Por ejemplo, si yo quiero ver la cotización de Apple, okay, escribo la palabra Apple y me dice su símbolo. Su símbolo es AAPL. Así que yo puedo buscarlo por el nombre o por el símbolo. Ahora, cuando vayas a comprar la acción, tienes que poner el símbolo. Así que, por ejemplo, hoy que hizo Apple, la acción, toda la bolsa abre de 9:30 p.m., perdón, AM, a 4 p.m., hora de New York. Okay, así que aquí vemos, la bolsa abre a 1.4880, perdón, la acción cerró a 1.4180, quiere decir que cuesta $141 una acción de Apple. El cambio fue de 17 centavos y el volumen fue de 19 millones de acciones. Okay, así que aquí pueden ver, 19 millones de acciones fue lo que se movió hoy, las acciones de Apple, right? La cantidad de compradores y vendedores. Ahora, cuando miras after hours, es porque habíamos dicho, de 9:30 a 4 está abierto, cualquier persona en el mundo que tiene su cuenta de bolsa puede comprar, y abren
ciertas acciones negocian after hours, que es de 4 p.m. a 8 p.m. Y eso sí está restringido a ciertos bancos o fondos de inversión que tienen acceso a comprar por estas 4 horas después que cierra la bolsa de valores. Okay, así que aquí puedes ver movidas grandes a veces en el after hours market, especialmente cuando salen noticias. Otra muy buena página, si van a finanza.yahoo, okay, y aquí te da muchas de noticias que están pasando. Okay, aquí también puedes ver, si pones, por ejemplo, vamos a poner el símbolo FB, que es las acciones de Facebook. Okay, podemos ver que una acción de Facebook está en 139.58. Okay, así que aquí podemos ver varias información sobre estas empresas. Okay, así que esta es una. Y cuando pones Facebook, esta es muy buena página porque cuando pones ahí Facebook, aquí puedes ver todas las noticias que están saliendo sobre Facebook o sobre la acción que tú estás buscando. Okay, ahora, si quiero ver tendencias, okay, por ejemplo, esta es una página que me gusta. A ver, si yo pongo aquí Free Charts, okay, y pongo Facebook, por ejemplo, F, puedo ver lo que se llama un gráfico de velas japonesas. Y aquí puedo decir si quiero ver los últimos 3 meses, el último mes, right? Si yo solo quiero ver cómo se ha comportado el último mes, aquí puedo ver el último mes de comportamiento de Facebook. Ahora, ¿cómo se lee esto? Okay, esto es lo que se llaman velas japonesas. Okay, y la vela japonesa, lo que nos dice, vamos a aprender aquí a interpretar la vela. Nos dice a dónde abre y dónde cierra el precio. ¿Okay? Dónde abre el precio y a dónde cierra el precio. El precio más alto y el precio más bajo. Así que, por ejemplo, si la acción abrió a $1 y cerró a 4. ¿Okay? Eso es lo que forma el cuerpo. La mecha es, a lo mejor abrió a las 9:30 de la mañana aquí, cuando abrió la bolsa, a las 4. Cuando cerró, el precio estaba aquí, pero a lo mejor al mediodía la acción había llegado a $6 y a lo mejor a las 2 de la tarde había bajado hasta 50 centavos. Así que te da la fluctuación, las mechas, estas, esto es lo que se llama las mechas, te da los extremos. Ahora, el cuerpo, el color del cuerpo te dice si subió o si bajó, porque puede ser al revés, puede ser que abrió a $6 y bajó a $3. Okay. Y se va a rellenar el cuerpo de diferente color. Obviamente, si abrió a $1 y subió a 1.15, si no hubo mucho movimiento, el cuerpo va a ser más chiquito. Ahora, si abrió a $1 y va subiendo bastante, el cuerpo se va formando más grande. Así que obviamente lo más grande que tiene, más grande es el cuerpo. Aquí te dicen las velas, el toro y el oso. El toro, ¿por qué usan los toros y los osos en la bolsa? El toro cuando ataca sube sus cuernos. El oso cuando ataca rasca hacia abajo. Okay, así que por eso usan los toros. Si vas a New York, todo el mundo se toma fotos con el toro. Es representativo de un mercado alcista, ¿ver? Los osos son representativos de un mercado bajista. Ahora, si vemos aquí, podemos ver como lo tenemos marcado en todo lo que ha hecho día por día las acciones de Facebook. Aquí te dice el precio y aquí dice el tiempo, ¿verdad? Por ejemplo, abril 1, okay, la acción de Facebook estaba aquí en $142. Okay, hoy está en 139.58, hoy abril 12. Y podemos ver día por día, ¿verdad? Este día abrió aquí y cerró aquí, quiere decir que este tuvo un día bajista. Aquí también abrió y cerró aquí. Este día fue casi neutral, ¿ver? Porque mira el cuerpo bien chiquita. Y esto es lo que se llama, esta vela, estas velas tienen nombres y significan algo, ¿vale? Y te enseñamos paso cómo interpretarlo. Muy importante aprender a interpretar estas velas, ¿okay? Para saber la dirección de la bolsa. Así que, por ejemplo, pongamos Apple, un ejemplo.
Okay, y aquí podemos ver qué hizo Apple ayer. Okay, ayer martes abrió aquí, cerró aquí. Mira cómo llegó a bajar hasta 140, pero terminó cerrando en 141. Este día abrió aquí y cerró aquí. Este fue un día fuerte alcista, igual que aquí. Abrió aquí y cerró aquí. Okay. Los últimos 1, 2, 3, 4, 5 días han sido bajistas para Apple. Ahora, ¿qué hizo aquí? Una vela de indecisión dentro de este rango. Esto es lo que se llama. Hay un patrón que te enseñamos a reconocer estos patrones del ensayo. Ahora, si yo quiero ver más tiempo, por ejemplo, si quiero ver 6 meses de historia, puedo expanderlo aquí y miro 6 meses de historia. Podemos ver, por ejemplo, desde diciembre o noviembre, durante las elecciones, estaba en 107 las acciones de Facebook y ahora está subiendo fuertemente. Ahora hay varias acciones, okay, hay varias industrias, por ejemplo, una que está dando fortuna, para los que no han sabido, o que va a dar fortuna, no están dando todavía. Dieron la primera en Estados Unidos, legalizaron, okay, la marihuana, okay, en ciertos estados. Así que hay empresas, obviamente, que ahora pueden coger permiso y están fabricando marihuana de diferentes formas. Y si lo miras, right, por ejemplo, vas a Google y pon Colorado, es un estado de Estados Unidos, marihuana. Okay, hay una industria inmensa de billones de. Este fue el primer estado que legalizaron para. Porque hay dos tipos de legalización. Uno recreacional. Recreacional es que lo puedes hacer porque te gusta hacerlo. Y el otro es medicinal. Hay ciertos estados que tienes que tener una receta al médico, ¿verdad? Para poder consumirlo. Pero puedes ver aquí cuando pusieron. Aumente tiendas, inmensa industria del el market. Ahora, aquí lo que hacemos es, nosotros no estamos comprando marihuana, estamos comprando empresas, okay, que fabrican de alguna forma o están en la industria de marihuana, porque hay tanta industria, hay hasta los que hacen los empaques, hay los que producen, a los que las máquinas donde lo venden, donde lo transportan, okay, los que están haciendo descubrimientos medicinales. Okay. Y solo con el movimiento de Colorado hizo movimientos inmensos. Y ahora que estados inmensos como California, como Florida, como Arkansas, como Massachusetts, okay, como Maine, varios estados inmensos que legalizaron durante las últimas elecciones, que va a causar movidas. Y aquí te voy a dar ejemplos de acciones, por ejemplo, que literalmente con poco dinero podría haber generado una grande fortuna. Si miras esta acción, miren esta acción, desde octubre, okay, estaba a menos de un centavo, right? 0.01 sería un centavo, estaba 0.0078, okay, y hoy vale $1.09. Okay, imagínate eso. Imagínate si hubieras comprado $1.000 que hubieras invertido cuando estaba 0.0078. Podía haber comprado 128 mil acciones con $1.000. Obviamente, ahora que está a $1.09, hoy las podrías haber vendido por 139 mil dólares. $1.000, convertirlo a 139 mil. Conozco varios que han hecho esto, y por muchos, convertir 1000 a 139 mil puede cambiar tu vida. Es muchos ahorros que han visto. Mucha gente no tiene esos ahorros en su vida. Y aquí pueden. Este es el tipo de oportunidad que hay ahora en este tipo de acciones. Y esto es solo uno de ellos. Obviamente, cuando eres miembro, te vamos a dar varias, especialmente una que estamos viendo ahora que está preparándose para una movida. Ahora hay otro tipo, por ejemplo, esta es una que yo llevo, les voy a dar gratis esta. Esta puede ser una de las mejores inversiones que han hecho. NAK es una
que está sentado sobre una de las minas más grandes, okay, de Alaska, 100 billones de dólares, okay, de oro, okay, y hoy aprobaron, lo venimos diciendo, que uno que tenía que quitar la ley, donde dejaban, había una ley que se llama el Clean Water Act, donde no dejaban escarbar cerquita de agua, right, las minas. Eso Trump lo eliminó con un executive order. Hoy Alaska les dio el permit. Esta es una acción que está en 1.82 hoy. Hoy subió de 100, de 1.30 a 1.82. Y esta es una acción que yo creo que puede estar en 30, $40 en el próximo año a 2 años. Miren el volumen hoy. Este es un indicador interesante que uno tiene que siempre ver. Okay. El volume, right? Miren, el volume es cuántas acciones estaban negociando. Mira cómo se estaban negociando menos de 10 millones de acciones en los últimos meses, y hoy se negoció 23 millones, right? Todo el mundo entrando. Así que está un muy buen, bonito momento para comprar y mandar esto más alto. Así que, ¿cómo se compra? Una vez ya tienes tu cuenta, vamos a hacer una compra real aquí para que miren cómo se hace. Por ejemplo, este es el corredor Option Express. Pueden tenerlo en diferentes brokers. Entran a su cuenta. O sea, es username y password. Ok. Baja aquí a Trade Stocks. Ok. Dices, quiero negociar acciones. Pones tu símbolo, ¿verdad? Right? Por ejemplo, queremos negociar North American esta. Quiero comprar acciones. Ahora, todas las acciones tienen dos precios. Tienen un precio de compra, que es lo que se llama el ask price. Y tiene un precio de venta que se llama el bid price. El precio de compra me está diciendo cuesta 1.85. Lo puedo vender a 1.78. La diferencial es lo que se llama el spread. Okay, esta diferencia entre precio de compra y precio de venta es lo que se llama el spread. Okay, y esto se lo gana lo que se llama el especialista, porque cada acción tiene alguien en la bolsa que su deber registrado con la bolsa es comprarle a todo el mundo y venderle a todo el mundo. Él compra a todo el mundo y vende. Él establece el mercado. Por eso a veces mucho lo llaman el market maker. Así que aquí digo, ok, quiero comprar cuántas acciones. Voy a comprar 1.000 acciones. Ahora, al precio de mercado, por ejemplo, hoy cerró a 1.85, pero mañana puede abrir a $2. Okay, sí que yo quiero comprar alrededor de este precio. Así que yo le digo, ok, cómprame si mañana abren a menos de 1.90, por ejemplo. Y de ahí digo que sea válida para todo el día, duración para todo el día de mañana. Okay, pongo preview. Preview es revisar la orden. Me dice, ok, estoy invirtiendo $1.900 y puedo comprar una acción si quiero, right? $1, pero obviamente ahí compra. Mi comisión es de 4.95. Digo aquí, place order, y ya, right? Mañana solo chequeo que se haya ejecutado esta orden. Así que pueden ver qué fácil es trade stock, hacer una negociación, right? Te enseñamos todo esto cuando eres miembro de Students, right? Pero una vez abres la cuenta, ¿cómo le depositas dinero? Mandas dinero al corredor a través de transferencia bancaria. Ya está tu nombre en la cuenta. Y ahí es donde tú puedes hacer compras y ventas de acciones. Okay. ¿Cómo saber qué acciones de seguir? Eso te enseñamos todo en el paso por paso, cómo buscar, cómo hacer búsquedas de acciones, qué son los filtros. Por ejemplo, uno de los filtros que nos gusta usar es, uno, acciones que hayan tenido volumen fuera de lo normal. Porque eso quiere decir que te parece que todo lo que lo mueve es la oferta y la demanda. Okay. Y dos, okay, usamos estos promedios, right? Porque esto te dice la tendencia. Miren cómo este es el promedio de los últimos 200 días y este es el promedio de los últimos 50 días. Okay. Y estos se convierten en lugares fuertes de rebote. Miren cómo aquí rebotó casi 4 veces. Sirvió como un piso, eran zonas donde nosotros estábamos comprando y ahora está rompiendo el 50, diciéndonos que quiere ir a la alza con alto volumen. Okay, así que aquí está preparándose para esta corrida. Así que si tienen su cuenta, compren
Aguántenla, yo creo que esta acción puede irse a más de $40. Que por ejemplo, estás hablando de $1000, lo conviertes en 1900 el trade que acabo de poner. Si se va a 40, convertí casi $2000 a $40,000. Okay, muy bonita oportunidad que tenemos en esta. Okay, así que, ¿qué es lo que hacemos nosotros? Te enseñamos a invertir en la bolsa. Si quieren tener oportunidades como esa, siempre estamos nosotros buscando las oportunidades y te enseñamos a cómo convertirse. Tenemos un curso que se llama el Professional Traders Package, y te enseñamos a cómo ser un inversionista. Muchos tratan de hacerlo solito, y es como todo, ¿verdad? Es como si tratas de volar un avión solito, tiendes a quebrarlo, ¿verdad? Así que, ¿qué incluye nuestro curso? Clases ilimitadas. Todas las semanas tenemos clases de bolsa de valores y del mercado de divisas, y viene incluido en el paquete las dos. Vas a aprender entrenamientos todas las semanas, en vivo en diferentes países, en línea. Puedes verlo desde tu casa todas las semanas y se quedan grabados para tú poder repasar estas lecciones. Tenemos un grupo en Telegram, okay, hay una aplicación en teléfono que se llama Telegram, que te posteamos ahí la recomendación. Por ejemplo, esta de NAK estamos recomendando, y cuando eres miembro siempre vas a tener estas acciones. Hay una de marijuana ahora mismo que está a centavos, que estamos recomendando también para ir a la alza. Siempre vas a tener las acciones que estamos nosotros estudiando. Así que mientras vas aprendiendo, estás aprendiendo, pero también tienes nuestro apoyo de nosotros guiándote, enseñando cómo encontrar estas que van a subir. Tienes acceso todos los días, de lunes a jueves. Hacemos media hora lo que se llama el club de Forex y media hora club de bolsa, donde analizamos los dos mercados juntos y buscamos las mejores oportunidades. Así que esto te sirve también para, encima de las alertas, todos los días nos juntamos en el club y vemos cuáles son las mejores oportunidades del día en los dos mercados, right? En el mercado de divisas, que es euro, libra, yen, y el mercado de acciones, que somos los poquitos institutos que te enseñan los dos y todo incluido en un package. Te vamos a estar todos los días, estamos monitoreando las acciones de marijuana, las que van a subir, que va a ser la industria en los próximos 6 a 2 años, que va a crear fortunas, que quieren estar al tanto de esta industria y saber cuáles son las que tienen que comprar. Hay miles de acciones de marijuana, pero cuáles son las que van a subir, cuáles son las que tienen la fuerza ahora con el volumen, es lo que miramos todos los días en el club de Bolsa Valores. Te di de la acción de Trump, right? Que es NAK, esa se la regalé a todos hoy para que aprovechen. Quiero que todos ganen fortuna para que se hagan miembros de nuestro instituto con NAK. Esta acción que yo dije que Trump iba a eliminar esta regulación, Alaska iba a dar el permiso y están empezando a caminar. Así que si quieren ser miembro, hay dos opciones. Una, para inscribirse al curso, 1995, para hacer por un año, o 3495. Ahora tenemos, extendí, se había acabado la promoción, pero extendí la promoción hasta más tardar el martes. Okay, lo había puesto Semana Santa, que era el lunes este, cuando terminaba, íbamos a cortar, pero lo extendí hasta el martes este, la próxima semana, a donde pueden coger por lo que cuesta un año, pueden tener acceso a nuestras herramientas por vida. Así que 1995 y tienen el curso por el resto de vida. Así que si quieren adquirirlo, pueden contactar a Jonathan, él es el asesor de nuestra oficina. Aquí está su Skype, aquí está su teléfono, su WhatsApp. Siempre la mejor forma de decir, ok, quiero comprar el curso. Tenemos opciones, lo pueden hacer por tarjeta de crédito, lo pueden hacer por PayPal, o lo pueden hacer por transferencia bancaria, varias formas de pago en el teléfono ahí. Okay, así que voy a abrir a sesión de preguntas. Por un email o teléfono donde puedes más información. Sí, aquí está. Right. La mejor forma es por Skype o por WhatsApp a Jonathan. Cualquier duda que tengan pueden contactarlo si quieren inscribirse y empezar a hacer los entrenamientos todas las semanas, el club de bolsa todos los días.
contactan a Jonathan. Estando en México, abriendo una cuenta, se invierte en pesos por ahí. No, ahí tú puedes abrir, siendo de México, la bolsa, por ejemplo, con Option Express, el mismo que yo puse el trade. Solo que se convertiría, si tú, cuando tú mandas la transferencia, se va a convertir en dólares. Okay. Porque como el broker está en Estados Unidos, manejan todas las compras de acciones en dólares. ¿Cuál es el mejor broker para comprar acciones de centavos? Thinkorswim, right? Thinkorswim, definitivamente. Porque hay acciones en las que se llaman over the counter, que este es de TD Ameritrade. Si estás comprando acciones de centavos, como las de marijuana, uno de los mejores corredores para hacer esto es Thinkorswim o el segundo, Options Express. Son los dos que más me gusta para acciones de centavo y cualquier otra acción, obviamente. Son dos brokers sólidos. La única desventaja, obviamente, es cuando tú abres una cuenta. Aquí puedes abrirla, okay, con el corredor. Okay, este broker maneja todos estos países, right? Por ejemplo, México está ahí, Panamá, Guatemala, right? Hay muchos países, España. Si aparece aquí, quiere decir que este broker abre en tu país. Thinkorswim abre en más países, right? Eso sí, tiene, es bien raro ver un país donde no abra Thinkorswim. Okay. Boom, boom, boom. A ver, excelente. Emails. Okay, así que aprovechen NAK, right? Compren todas las acciones que puedan. Yo digo, esta acción yo la miro, como dije, más de entre 20 a $40 en los próximos años a 2 años. Así que ojalá que se hagan miembros de nuestra familia, right, de nuestro curso. Y nos vemos todos los días en el club de bolsa. Contáctenos. Como dije, voy a poner otra vez la información de contacto. Llamen a Jonathan cualquier duda que tengan. Por WhatsApp. Obviamente esta semana está en vacaciones, pero igual él contesta al WhatsApp por Semana Santa, y al martes regresa. A ver, y cuando regresa el dinero, se convierte a pesos, ¿correcto? El banco te lo convierte a pesos. De nada, Horacio. Ahí. Ok, así que muy buenas noches a todos. Aprovechen esta, les regalé un mega bonus. Esta recomendación de NAK es una de las que más me gusta. Creo que todos ganen ahí, ganen. Y de ahí se hagan miembros también, right, de nuestro instituto. Aprendan a cómo invertir y cómo tomar más acciones como esta, como NAK. Sigan NAK, hoy están 1.82. Aprovechen a comprarla. Mientras esté abajo de $3, están a tiempo de comprar esta acción antes que se vaya a mucho más en los próximos años. Okay, bendiciones a todos, éxitos y nos vemos. Vamos a cerrar aquí el webinar. Feliz.